Entonces, miren que es la palabra, es tu varita mágica, es mágico como lo que ustedes han experimentado, es cumplimiento de leyes y vamos a ver cómo dice Florence que funciona. Muchas de estas cosas las hemos visto porque, pues te dicen, la varita mágica del ser humano cargada con energía y poder es la palabra. La situación es que muchas personas solamente lo trabajan en el decreto, pero en realidad ella explica lo que pasa cuando hay conversaciones. Por ejemplo, cuando hay una conversación en donde continuamente estamos hablando de algo que no nos gusta, lo que hace el subconsciente es que te libera. El punto es que a veces hay personas, como los ejemplos que han leído en el libro de Florence, que dicen mi esposo esto, mi esposo el otro, y el subconsciente lo que hace es liberarte de esa persona, y a lo mejor no era lo que tú querías. Entonces hay que tener como mucho cuidado de cómo se habla y de qué se dice. Por ejemplo, había una persona que lo que quería era dejar de usar lentes porque le parecía muy molesto traer lentes todo el tiempo. Pero ella decía, ¿cómo me gustaría librarme de estas gafas en vez de decretar la visión perfecta? Y lo que le pasaba es que perdía los lentes y a cada rato tenía que comprar, comprar, comprar. Entonces, el punto aquí es trabajar como de manera muy exacta. La recomendación es que sí, o sea, van a ver que hay decretos modificados para cada uno y hay decretos que pueden agarrar como base y ver si los impacta. Si tú no sientes como un impacto, como una seguridad, después de ese decreto en particular, hay que modificarlo o quitarle alguna palabra. Por ejemplo, hay decretos de Florence en donde ella utiliza la palabra extranjeros para los pensamientos, pero cuando yo digo la palabra extranjeros, a mí me da otra cosa y entonces no me gusta. Y tengo que cambiarlo. O por ejemplo, hay un decreto supermaestro que dice: observo con asombro todo lo que tengo y veo cómo va aumentando, pero a mí el todo lo que tengo no me hace sentir a gusto y tengo que decir, observo con asombro todo lo bueno que tengo. Eso es algo que yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque estoy admitiendo la dualidad en mi vida. Si ¿Sí se dan cuenta de eso? Por debajo de la mesa estoy admitiendo una dualidad. Entonces tengo que trabajar con eso para que el decreto me funcione tal cual. De hecho, hay personas que cuando decretan el mi mundo lo contiene todo, hay gente que se paniquea porque en el todo le pone cosas que no son. Entonces tienes que educar a tu mente para que le des el verdadero sentido de lo que estás diciendo. Adelante. Realmente cuando haces un decreto tienes que ver todo el contexto de Todo. qué sentimiento te genera la misma palabra. A lo mejor un Sí. decreto que está ya establecido en el libro, no sé, yo soy, Ajá. a lo mejor no tienes esa conexión de algo, pero lo puedes sustituir con otras palabras Exactamente, que te sí. generen impacto. Tal cual. La verdad es que, mira, hay decretos, seguramente has visto los libros de servicios, los libros de los servicios de los maestros, que la verdad es que están, a mí me encantan los servicios de los maestros porque están súper bien calculados, pero tienen un cálculo impresionante y trabajan de manera muy general y al mismo tiempo particular. Por ejemplo, yo soy la presencia de Dios ordenando y sanando esta situación. Ese es un decreto general, ordena y sana. Y yo lo que hago es que cuando necesito como un poco más de dirección, puedo mencionar, yo soy la presencia de Dios sanando y ordenando la situación de mi hermano. Y digo, híjole, pero es que cuando digo hermano, tengo la tendencia de pensar que nosotros somos hermanos realmente. Entonces digo, yo soy la presencia de Dios sanando y ordenando la situación de mi hermano y le pongo el nombre. Y entonces voy viendo qué necesidad tengo en ese momento. Hay veces que solamente con decir, acuérdate que la energía sigue al pensamiento, con decir situación, tienes que estar muy entrenado para que esa situación sea tal cual. Exactamente, exacto, exactamente. Y para eso, Rebe, hay que estar concentrados y hay que saber que está solucionando. Entonces, no hay que decretar así como. No sé si ustedes ya vieron que el decretar es delicado, mueve demasiado, mueve todo. Entonces, yo creo que desde mi paso por metafísica, desde el inicio hasta ahora, soy mucho más cuidadosa en qué decreto, en cuánto decreto y de qué manera, porque se cumple. Yo una vez dije, a mí me encanta y lo dije con tal enjundia que se me precipitó, te lo juro, pero no era lo que yo estaba esperando. Pero lo repetía en una clase con mis alumnos, me preguntaban sobre eso y les decía, ay, no, a mí me encanta tal cosa y se me precipitó en mi vida. Y cuando lo vi precipitado, no fue una cosa mala,
Pero yo dije, ¿de dónde rayos viene esto? Pues lo dije un chorro de veces y lo dije con tanto sentimiento que la vida me dio gusto y está bonito, pero no tenía necesidad de, a lo mejor, de precipitar eso tal cual. Entonces, fíjate, ustedes saben que Emmett Fox y Florence trabajan con el Maestro Jesús. Dice, por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado. En el poder de la lengua está la muerte y la vida. ¿De qué? La muerte de las situaciones o la vida de las situaciones. Muchas personas, yo tengo conocidos que de pronto han trabajado con esta cuestión del secreto o de la ley de atracción. La situación ahí es que de pronto no logras adimensionar que te vas a precipitar. Entonces, por ejemplo, tengo por ahí un amigo que se precipitó, un hombre, no sé, de tales y tales y tales características. Pues ahora te haces responsable porque lo estuviste decretando y a lo mejor no te diste cuenta que eso no era tal cual, lo óptimo, olvidaste algún detalle. Entonces sí hay que ser como específicos y hay que ver cuál es el sentimiento. Recuerden que sin sentimiento no hay manifestación y el decreto tiene que pues salir tranquilo, etcétera, y con un buen sabor de boca. Cuando no estamos en una buena situación para decretar, podemos decretar para aliviar eso, pero después tratar de tranquilizarnos, porque como dice Florence, tú puedes modificar una situación desfavorable, como lo que tú hiciste, Rebe. Esto no está favorable, lo decreto ahorita y se va a mover. Entre más trabajo interior vas teniendo, uno va entendiendo más cómo funciona, vas haciendo experimentos y vas solucionando situaciones. Ella nos dice que, pues bueno, en general lo que ella observó con sus estudiantes es que con decreto, muy sencillo, que aparezca alegría. Pero es muy importante saber que, por ejemplo, para manifestar provisión, necesitas manifestar alegría primero. Ella nos va a hablar mucho de esto, que aunque tú no estés viendo el orden o la situación que tú quieres en tu vida, necesitas alegrarte. Y eso se llama alegrarte en el desierto. Sí. Pero justamente decías, ¿no? También ahorita, que la gran mayoría se decreta con la provisión, pero porque traes esa angustia. Sí. Entonces, primero ahí es la armonía, exacto. La paz. El arquetipo es pensar que si tú solucionas eso, todo lo demás fluye. Porque si te das cuenta, la tendencia, Lili, es estar fragmentado y es justamente ir contra la ley. Y eso está en todos lados. Miren, cuando ustedes van al médico, a un médico alópata, tú tienes que dejar tu cabeza acá y tu sentimiento acá y decirle que solamente te duele el estómago. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo con medicina esotérica, por ejemplo? No para que dejen de ir al doctor, ¿no? O sea, cada quien toma su tratamiento, etcétera. Uno entiende que no estás dividido, que cuando tú vas a un médico te llevas la cabeza, te llevas la emoción y que el estómago es solo un reflejo de algo que está pasando. Y entonces tienes que empezar a ver las cosas como unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la provisión está trabada? No es, ya sabes, la gente, es que tengo un karma, es que quién sabe qué. Y tal vez lo único que necesita esa persona es demostrar que tiene confianza. ¿Cómo? Estando tranquilo. Pero no está tranquilo. Y entonces está, y con los decretos, y esto, y el otro. ¿Y qué dice Serapis? Con miedo. Y decretando, y se quedan así como tronándose el dedo, ¿y qué pasó? ¿Y qué dice Serapis Bey? Tranquilícese, tranquilo, armonía, y después vea qué pasa. Entonces, el punto es, como dice Florence, tú vas buscando una cosa y encuentras otra. No sé si han visto eso. Por eso es tan interesante el rayo violeta, porque tú le metes rayo violeta y te da unas vueltas, te da unas jiribillas que dices, ¿a poco era por aquí? Mira que a veces uno dice, es que es así de mágico. Es que yo necesito esto. Mangos, tú no necesitas nada. A veces estás decretando cosas que te atan, no que te liberan. Y hasta después te das cuenta de por qué estoy decretando esto. Si esto no es mi liberación, esto es algo que me ata más. Y entonces tienes que empezar a ver eso. Y la llama violeta lo que hace es otorgarte un estado de conciencia en donde ya hay más claridad. Les voy a ser sincera, yo amo a Florence porque algo que he aprendido con ella y con otros maestros, seguramente escucharon la charla de Ramana Maharshi, el que es presentado por un escritor, un filósofo que se llama Paul Brunton. Paul Brunton es el maestro de otro filósofo impresionante que se llama José Trigueriño Neto. Todos están conectados. Paul Brunton,
y Ramana Maharshi conocen a Yogananda, todos y se ven y se dan la mano, se saludan, todos están conectados. Y lo que yo he visto en todos ellos es lo siguiente: usted decrete su plan divino de perfección, déjese de fregaderas, ponga el plan divino de perfección ante todo, como prioridad, porque si no, empieza a haber muchas cuestiones mentales, ¿sabes? Como, es que yo quiero ser, es que a mí me gustaría, y la vida no se trata ni de que quieras, ni de que te guste, es que tú tienes un plan divino de perfección, y que si dentro de tu plan divino de perfección está ser A o B, va a suceder. La situación con el reino humano es que estamos dotados de libre albedrío. Y por libre albedrío, uno da unas vueltotas. O te confundes por este libre albedrío. Literalmente. Y es que, mira que, o sea, claro que es parte de la era de la libertad y todo, pero si te das cuenta, la maestría es saber utilizar el libre albedrío. Y nosotros, como reino humano, no sé si ya se dieron cuenta, no lo sabemos utilizar. El reino que sí sabe es el reino dévico. El reino dévico no tiene libre albedrío, porque tú no le dices a un ángel, me ayudas, y te dice, aguántame, dame un momento, porque eso no hacen ellos. Ellos están, ¿por qué? Porque su plan es ese. Adelante, Raquel. Y hace cuenta, porque yo no podemos entregar nuestro libre albedrío. Es eso. Todos los días. Claro. Y yo así lo hago. Sí. De hace mucho tiempo. Pero yo no siento que me libre de muchas situaciones. Claro. Porque, pero es que aguanta, Raquel, fíjate, primero, qué interesante, yo hago ese decreto todos los días, no sé si ustedes lo hacen, te levantas y dices, Señor, que hoy se haga tu voluntad, punto, ¿vale? Y después dices, yo digo, doy gracias por este día tan perfecto, hoy es un día lleno de realizaciones en donde los milagros aparecerán y los prodigios no se detendrán. La situación, Raquel, es que tu plan divino de perfección no es estar con un coco en la playa, probablemente, ¿no? Tu plan divino, es que mira, ahí está lo interesante, porque ser agradecido es agradecido por todo. No es gratitud por lo que te gusta, es agradecido por todo, incluso porque tuviste una situación discordante. ¿Por qué? Porque eso es un amor que el ser humano no entiende. El amor de Dios es perfecciónese. El amor que nosotros entendemos es que me vaya bien. Que yo me la pase bien, porque yo me la quiero pasar bien, pero el amor de Dios es perfeccionate, porque lo que necesitas es salir de este plano de manifestación. ¿Para qué? Para ayudar a toda la bola de gente que tampoco sabe nada de esto. Pero si te das cuenta, la fuerza siniestra trabaja con la otra idea. ¿Qué hace la fuerza siniestra? Acomódate. Tú pásatela bien, tú busca comodidad para tu personalidad. Y eso, Raquel, es infinita. La comodidad nunca se logra al 100% y es muy limitada. Trabajar en metafísica para buscar comodidad de la personalidad es muy limitado. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero esto es muy limitado. Yo creo que ya nuestra mente está en saber que tú y yo tenemos una trayectoria cósmica, no planetaria. Nuestra trayectoria es cósmica y estamos en este mundo porque sí, cometimos como raza humana ciertos errores en donde admitimos la dualidad y por libre albedrío estamos aquí. Y tenemos muchos hermanos que son la jerarquía, que ellos hacen una conexión entre lo divino y nosotros, y nuestros hermanos intraterrenos, que ellos son muchísimo más adelantados que nosotros, pero le echan ganas porque ellos viven en el interior de la Tierra. Y si la humanidad no evoluciona, la vida intraterrena tampoco. Ellos están muchísimo más adelante que nosotros, pero le están echando ganas porque ellos ya tienen una conciencia ¿de qué? De unidad. Y entonces ellos saben que todos tenemos que salir. Entonces, la maestría, Raquel, que se nos pide, no es simplemente decir, bueno, pues hoy, por ejemplo, ¿no? Qué lindo es. Hoy hice mi decreto y llegué a la charla. Y no es que te alegres, es permanecer neutro. Neutro. ¿Por qué? Porque el plan divino de perfección de hoy, Rebe, indicaba que vinieras. Lo único que yo les puedo decir de mi plan divino de perfección es que yo tenía que llegar hoy a tiempo aquí. Es todo. Porque si no estuviera, me botan. Y eso pasa. Te botan. Vas para otro lado. Sí. O sea, que se haga tu voluntad y que se cumpla el plan divino de perfección. Sí. Es que la voluntad de Dios, Lili, es tu plan divino de perfección.
La humanidad, desgraciadamente, no está expresando el plan divino que se tenía para la humanidad. ¿Ustedes creen que este era el plan divino para la humanidad? Tanto sufrimiento, unas ideas tan rebuscadas como el amor por sentimentalismo, en donde la gente piensa que hay otro que tiene que adaptarse a sus deseos. Eso no era el plan era la fraternidad, que todavía no hemos logrado entender. Entonces, el plan divino es justamente lo que Dios está buscando para nosotros en ese sentido. Pero lo interesante es que estamos pensando que el plan divino, por supuesto que nos va a acomodar, pero hay que entender que es a través de trabajo y de pruebas. Pero eso, Raquel, te tiene que hacer sentir a ti, vamos a decir, alegre de forma serena. No porque tuviste un logro, sino porque hay algo en ti que se está transformando. Esa es la verdadera alegría de decir, mira, sí, y porque dice Rebe, o sea, pues estoy avanzando. O sea, ¿cómo uno sabe, lo va a decir Florence, que uno avanza? Porque llega un día en donde se te presenta una situación ante la cual no reaccionas igual que antes, y puedes estar neutro. Entonces, lo que se nos pide a nosotros es estar neutro ante las experiencias que te da la vida, las que sean, Raquel. ¿En dónde está perdida la humanidad? Yo quisiera tener un hijo. A lo mejor, tu plan divino de perfección, el de la gran mayoría, no es tener hijo. Es perfeccionarte. ¿Y qué hace el ser humano? Que por libre albedrío se reproduce contra natura. ¿Y qué va a pasar ahí a partir de eso? Lo que sea, ¿eh? Eso no significa que no pueda pasar, pero va a pasar lo que sea, no el plan divino. Va a pasar lo que sea. Y así con 20,000 ejemplos, ¿no? Yo quiero hacer esto y la vida te dice, es que no. Y te vuelves a topar y es que no. ¿Qué hay que hacer? Ser muy valiente, porque eso que tú haces todas las mañanas, Raquel, es muy valiente, porque a veces el plan de Dios no es tenerte donde tú quieres, y ahí está el show. Sí, adelante. Yo me he topado con personas que dicen, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que nos den el libre albedrío si no podemos hacer lo que nos gusta, sino lo que ellos arriba quieren? Entonces, dices, pues, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? A mí me cuesta mucho trabajo explicarlo, porque sí, yo lo veo de manera diferente y lo veo de manera diferente. Mira, lo que sucede ahí es que la gran mayoría de las personas quieren hacer experiencia personal. Y eso, si te das cuenta, lleva en nosotros cierto dolor, que yo creo que por eso muchos de nosotros llegamos aquí. Uno quiere hacer experiencia personal. Tú quieres tu propia experiencia, separada, con todas tus expectativas. Y te topas con pared, y con pared, y con pared, y la vida te dice, no. Ah, tú querías, no. Y te va para otro lado. Y tú, ah, no. Entonces, lo que sucede con el plan divino de perfección es que la experiencia personal viene subsanada por debajo de él, porque es tan profundo el amor de Dios y de los maestros y de todos que conocen el deseo de nuestro corazón. No crean que lo ignoran. ¿Se acuerdan de esta anécdota de Babaji? Babaji, que es el maestro de Lahiri Mahasaya, lo manda a llamar un día con un montón de vericuetos a los Himalayas. Y él llega, él ya era un hombre casado, con hijos, etc. Y lo primero que hace Babaji es que le precipita a un palacio. Y entonces él se pregunta, ¿por qué me precipitaste un palacio? Porque la Hiri Mahasaya estaba atrapado aquí porque no podía trascender el deseo de querer vivir en un palacio. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que estamos encarnados una y otra vez. Porque es tan fuerte el deseo de algo que cuando desencarnas te imantas otra vez a la tierra. Porque yo quería esto, era el mayor sueño de mi vida. ¿Y qué hace la vida? Bueno, pues órale, llégale y a ver si lo logras, ¿no? Y, a ver, pero el punto, Rebe, es zafarnos de eso. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo de esto que estamos hablando es justamente la Hiri Mahasaya, porque Babaji le dice Babaji en este sentido, mira, a ti te va a tocar ser un embajador de la luz, pero con las características que tiene. ¿Por qué? ¿Qué quería la Hiri Mahasaya? Irse a las Himalayas. Y le dijo, no, tú necesitas ser papá,
en tu caso necesitas tener una familia y yo necesito que demuestres en esas condiciones que dé servicio ahí. Y si te das cuenta, el punto es que cada corriente de vida tiene un plan divino de perfección que, miren, no nos lo imaginamos. De verdad, no nos lo imaginamos. Entonces, hay mucha valentía y hay mucho trabajo de fe y de confianza en decir que en mí se realice el plan divino, el plan de Dios, como tenga que ser. Y eso implica que no te debes alegrar por lo que te pasa, ni entristecer por lo que te pasa, sino mantenerte neutro. Incluso al hacer servicio, uno tiene que mantenerse neutro, porque si yo experimento satisfacción en esto, el día que no me cause satisfacción, ¿qué creen que voy a hacer? Me voy a ir. Porque estoy trabajando porque quiero satisfacción. Y entonces el día que tú llegas a una charla y no es lo que esperabas, hay mucha gente que dice, no, pues no. Ante el servicio se mantiene neutro. Y es lo que es. Haces lo que te toca sin esperar satisfacción, sin mantener expectativa. ¿Qué es la verdadera fraternidad en el ser humano? Mantenerte neutro frente a los otros. ¿Pero qué hacemos nosotros? Trabajar con sentimentalismo. ¿Qué es el sentimentalismo? Que yo solo estoy al lado de quien se adapta a lo que yo quiero. Solo estoy al lado de quien más o menos puede negociar. Y la fraternidad no es así. La fraternidad es poder estar con los otros independientemente de tu expectativa, independientemente de lo que hagan. Eso es fraternidad. El ser humano hoy vive embebido en el sentimentalismo. Y hay personas que están empezando a experimentar, por ejemplo, el amor como energía, no como sentimentalismo. ¿Qué es el amor como energía? Que el amor se mueve y el universo compensa. ¿Cómo? Como él sabe. Es que yo quería por acá. El universo compensa como él sabe. No le importa por dónde. Entonces se los comentaba. Es tan mal karma despedir a alguien como no acogerlo. Perdón, no liberar a alguien como no acogerlo. Es muy mal karma cuando hay algo que evidentemente viene a tu vida a hacer algo y tú lo que haces es decirle, ay, ¿sabes qué? Luego no lo voy a hacer. Eso no significa que lo aceptes y que te regocijes en él, sino que lo veas de frente y digas, bueno, ¿qué es? ¿Qué quiere? Otra vez una persona con estas características, ¿por qué? Y te verificas tú. Y eso lo que hace es disolver este karma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ya, nosotros como estudiantes de metafísica, ya ustedes que tienen tiempo, etcétera, ya no se trata de la experiencia personal linda. Se trata de ser parte del plan divino de Dios, haciendo lo que te toca. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Lo único que uno tiene que hacer es entregarse y eso hace la vida muy divertida y muy bonita, porque Dios es muy creativo. Es muy creativo y entonces te sorprende, ¿no? Tú pensabas que ibas para allá y de pronto y si ustedes en algún momento quieren nuevos planes en su vida porque se sienten atascados o que algo no cambia, lo que sea, lo primero que tienes que hacer es entregar verdaderamente. Ninguno de nosotros estamos 100% entregados. ¿Por qué? Porque sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Pues porque hay cosas que queremos que pasen y que no nos pasan. La verdadera entrega sería sacar las manos y decir lo que pase, que puede ser lo que sea. Eso es el trabajo que se nos pide, ¿no? Entonces, no hay que desanimarse. Cuando tú haces ese decreto y te levantas y te viene la prueba, es porque justamente en las pruebas es en donde se trabaja. Si ustedes quieren hacer servicio, que ustedes lo hacen, y en algún momento quieren que su servicio sea ampliado, la jerarquía lo amplía por medio de pruebas. Punto. Porque cuando la jerarquía trabaja por medio de algo que se llama inspiración, aspiración. No sé si ustedes han escuchado esto que es aspirar a algo. No importa que no estés haciendo nada, pero si dentro de tu corazón hay aspiración de querer cooperar, de querer hacer algo con el plan divino de Dios, la jerarquía lo ve. Y muy probablemente hay personas a las que no se le asigna inmediatamente una tarea. No. Se les pone a hacer otras cosas. Se les purifica de alguna manera.
pero la jerarquía lo que ve es la aspiración. Entonces, si nosotros todos los días tenemos esa aspiración, ¿cuál es nuestra aspiración, Raquel? Esto ya no es la aspiración. La aspiración es estar dentro del plan divino de Dios, ser parte de la obra de Dios, como sea. Y eso los maestros, la jerarquía, los devas lo ven y empiezan a poner camino para eso, ¿no? ¿Cuál? Pues, sorpréndanse, ese es el punto, ¿no? Sí, muy interesante ese tema, ¿no? Por ejemplo, Florence trabaja con esto en donde típico, una persona, ¿no?, que requiere de dinero. Y ella nos da este ejemplo de una mujer que llega solo con $2. Y le dice, mira, Florence, yo necesito generar provisión. ¿Y qué le dice Florence? Tú bendice los $2. Es decir, utiliza la palabra para bendecir estos $2 y que de esa manera se multiplique. Pero la chica genera algo muy interesante que es fe activa. Lo que ella hace es que con esos $2 que necesitaba, uno se lo dio a Florence. Florence, vean qué interesante, no le dijo, no, ¿cómo crees? Y tú, nada. Porque Florence también entendía de esto. Y ella fue la receptora de tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar, Raquel, en estas cuestiones? Que tú seas el instrumento para que alguien más trabaje. A todos nos pasa, somos instrumentos para que alguien trabaje y los otros se convierten en instrumentos. Por eso, por ejemplo, incluso situaciones como la culpa son útiles si la sabes usar. No te vas a regocijar en ella. Pero a partir de un sentimiento de culpa, hay gente que, ¿qué pasa? Se transforma, cambia, se purifica, dice, ¿por qué hice esto? Y entonces viene ese sentimiento, ¿qué le pasa a la humanidad promedio? La toma y no la transforma, ¿no? Y por eso nosotros en metafísica decimos, a ver, no lo acepto, le quito poder, pero ¿y qué hago con esto? ¿No? A ver, ¿qué me está mostrando? Y te tienes que transformar. Y entonces todas las experiencias empiezan a ser útiles y por ahí está, seguramente me han escuchado hablar de George Ivanovich Gurdjieff, que te van a decir, él te dice que la verdadera providencia, no creas que es el dinero, la providencia son esas experiencias, porque a partir de esas experiencias creces, te mueves, resuelves, ¿no? Esta mujer, viene esta cuestión que a mucha gente le sirve para trabajar y que tiene que ver con esta como forma de trabajo de Florence, que es ver la bolsa repleta. Ella trabaja con un decreto que se llama la bolsa mágica del espíritu. Ella le decía a la chica, le dio el decreto para bendecir los $2 y le decía, mira, yo veo la bolsa repleta, está llena de riquezas, de billetes de todos valores, de cheques, de plata, de oro, de monedas, está colmada de opulencia. Y la otra, porque ese ejercicio lo pueden hacer, se la ponía y decía, me pesa, es que me pesa un buen, pero tú lo puedes hacer, te lo juro. O sea, lo agarras y dices, es que me está pesando, ¿qué estás haciendo ahí? Estás trabajando con un impacto para el subconsciente. Nosotros lo hacemos con el heptario y que lo tocas, pero con Florence, este es el juego. Entonces, atrévanse a hacer eso y a sacar su cartera, y siempre que sacas la cartera dices, yo tengo la bolsa mágica del espíritu, jamás se vaciará, así como sale dinero, regresa, siempre está llena por la gracia divina. Y tú te imaginas que eres como un mago que saca un billete y que inmediatamente se multiplica adentro, y lo tienes que sentir. Si quieres jugar en eso, cómprate una cartera de colores que te gusta, cómprate una nueva bolsa y dices, esta es mi bolsa mágica del espíritu, y tú te visualizas así. Lo que le sucedió a esta mujer es que le regalaron los $6,000, pero si se dan cuenta, esto se genera por la fe y por el uso de la palabra y por el impacto que tiene en el subconsciente. Entonces, la propuesta de Florence es el trabajo con el juego. Se trabaja con lo de la bolsa, se pueden imaginar la bolsa de colores, comprarla, lo que sea. Hay gente que trabaja con el Banco Universal. Y entonces tú, cuando vas al cajero, tú imagínate que no estás sacando dinero del cajero, tú estás sacando del Banco Universal. Así, de tu presencia yo soy, así. Y eso va generando un impacto, ¿vale? Entonces, bueno, para las personas que están con eso, es importante comprender esto. La habilidad de formar ideas es súper importante. Poder visualizar es súper importante. Por eso es muy importante que no desperdiciar
como la sustancia mental entarugadas. ¿Sí me explico? Porque de pronto la mente quiere imaginar cosas, hacer cosas, irse por otro lado, y lo que hay que hacer es darle dirección. Y si ustedes ya lo han tratado de hacer, sí cuesta trabajo. Pero lo primero que hay que hacer es no forzar imágenes. Porque cuando hay imágenes que no se pueden visualizar, es por una razón. Y es porque no son el plan divino de perfección. Eso es muy importante, Raquel. No sé si les ha pasado, pero yo veo algo y digo, es que yo quiero esto, y no puedo, y no puedo, y no puedo. O me imagino un sitio en donde hay algo que no entra. No, no puedo verlo ahí. Veo el sitio, pero eso no lo veo. No veo eso. Y entonces hay algo dentro de mí que me dice, a ver, para. Porque hay una diferencia entre la imaginación y la visión. La imaginación la hace el ego, la hace la personalidad. Y por eso tú te puedes precipitar lo que quieras, incluso lo que no te conviene. Esa es la situación. Que mucha gente le pasa eso, ¿sabes? Que se precipitan unos camionetones, pero no tienen para la tenencia, no tienen para la mensualidad, porque no se ajustaba al plan. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es lo que a ti te corresponda, el plan divino. Si es un camionetón, será porque te corresponde un camionetón. Si es un coche, a lo mejor un poco más pequeño, es porque es el que va a entrar a tu nueva casa. Y si no te vibra tampoco, a mí me han vibrado las camionetas como si compras una camioneta, digamos. Y yo no me veo en una camioneta. Exacto, yo no me veo. Porque si se dan cuenta, algo que puede pasar es que pues hay personas que por tener ese tipo de situaciones pueden hasta desencarnar, ¿saben? Entonces, miren, aquí no estamos peleando con eso. No sé, yo la verdad conozco gente que compra casas de 10 millones de pesos al contado, pero es que esa corriente de vida tiene que trabajar con eso. Y cuando tú hablas con esas corrientes, están trabajando con cosas muy gruesas, ¿sabes? Con desamor, con divorcios, les quitan. Y tú dices, ¿y por qué se le dio tanto eso? Porque tiene que aprender a manejarlo. Y a lo mejor en la vida de otras personas no está. Y lo que nos dice Florence es que nunca hay que forzar la imagen. Nunca debes forzarla. ¿Qué hay que decir? Que la idea divina destelle súbitamente en la mente subconsciente. Y así trabajas de acuerdo al diseño divino. Hay un decreto que se puede hacer, que es este que está en mayúsculas, que si quieren lo podemos hacer. Se dice, yo soy viendo nítidamente mi plan perfecto y este se lleva a cabo ahora. Y es, yo veo nítidamente mi plan perfecto. ¿Se acuerdan también que por ahí hay otro que dice, Espíritu Infinito, muéstrame el sendero, permíteme ver claramente las bendiciones que me has otorgado? Y ese como batalla, ese es de todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque lo que le estás diciendo es, permíteme visualizar. Ustedes ya saben que mucho de eso se visualiza aquí, en esta parte del tercer ojo. No se tiene que abrir, no tienes que hacer nada. Es una visión que simplemente se da, que generalmente solamente aparece en pequeños flashazos cuando hay mucha paz o mucha quietud de todos los cuerpos. Por eso es importante trabajar en silencio, darnos chance de estar en silencio, meditar, porque eso lo que va a hacer es abrir espacio. Si no tienes espacio y todo el tiempo estás con ideas, eso no puede surgir. Por eso hay mucha gente que de pronto en una caminata, poniendo atención, ¡prum!, llega. Y es una idea muy sencilla, una imagen muy sencilla, y viene del Cristo diciendo, esa es a la dirección. Y ahí ya no hay que dudar. Si no se sabe bien qué hacer, ¿qué dice Florence? Pide una señal para actuar. ¿Se acuerdan? Tú le dices, yo necesito una señal, ya sé qué es esto, pero necesito una señal para saber, ya. Y la pides, ya hay que estar atentos. Pero el punto es que cuando nosotros queramos algo, es ver que no esté forzado. ¿Se acuerdan que en los 7 pasos de la precipitación lo hacemos? Te sientas, cierras los ojos y tratas de generar el arquetipo. Pero pide que el arquetipo te lo genere la presencia yo soy y no tú. ¿Sí me explico? Por eso todo empieza a tener sentido. Por eso estas charlas de, por ejemplo, El Secreto o La Ley de la Atracción, en donde la gente se pone fotografías de otras personas, se pone fotografías de otras casas, explíquenme dónde está el plan divino ahí. Porque muy probablemente esa no es tu casa, ni es tu pareja, ni es tu auto. Hay un plan divino para ti.
Y eso es lo que hay que trabajar. Sí. De imágenes. Bueno, la otra vez también estábamos hablando de simbolismo, ¿verdad? Yo sí. Tengo 2 años o más, 3 años, que se me repite un 11, 23 en el teléfono, en las placas, o sea, hasta sí. Películas me sale. Nunca he sabido qué es, pero yo, mi intuición a veces me dice que es una fecha. Sí. Que va a ser el 23 y que a lo mejor es en noviembre, sí. O un día 11, pero claro. El año 23, porque tengo que ya. El primer año dije, pues va a ser en es el mes y el día. Claro. Pero, ¿no? Sí. Pasado, entonces, sí. Ahí, por ejemplo, Rebe, lo que hay que hacer es decirle a la presencia de soy que te oriente. Uno, no hay que identificarse con eso. Hay que posicionarse neutro y decir, bueno, si significa algo, necesito que me lo revelen. Entonces le dices, espíritu infinito, oriéntame. Muéstrame si hay algo que deba hacer. Espíritu infinito, oriéntame. Muéstrame si hay algo que debo hacer. Y hay que soltarlo. Si eso continúa, muy probablemente es algo que tiene importancia. Si no, se va a borrar. ¿Y qué hay que hacer? Soltarlo, ¿vale? Pero sí hay que pedir orientación. Todo lo que viene, esto lo estudia mucho Carl Gustav Jung, seguramente lo conocen. También él estuvo en contacto con Ramana Maharshi. Él, por ejemplo, nos dice que toda la vida se revela a través de símbolos. Todo se revela a través de símbolos. Entonces, no es, por ejemplo, casualidad que de pronto te regalen una prenda de cierto color y que te regalen además un suéter. Todo eso es simbólico. La gente que sueña, lo peor que se puede hacer es ir a los libritos. No te vas al librito porque el símbolo solamente aplica para ti. Entonces, frente al símbolo hay que ubicar cómo me siento y qué me dice, qué podría decirme, sin manosearlo. Por ejemplo, las personas, yo hago mucho eso, o sea, me gusta mucho, es voltear al cielo. Y lo primero que ves en una nube, lo primero, no le pienses, lo que sea. Y si resuena, genial. Y si no, no te clavas. Adiós, lo que sigue, ¿vale? Pero el punto es que buscar una señal es una señal. Y el hecho de ir atentos, lo van a ver, por ejemplo, se los había comentado, los animales son muy buenos mensajeros, en particular los insectos alados. Tienen un significado muy particular, las mariposas, las libélulas, los escarabajos, que tienen que ver con lo que te dan a ti, con lo que te muestran a ti. Incluso, por ejemplo, un grillo, ¿no? O sea, es algo para que nosotros veamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atentos. Ustedes ya tienen esa visión mágica, no identificarse, pero pedir que nos orienten sobre lo que vemos. Los sueños son para trabajar, los símbolos son para trabajar. De hecho, por eso nos dicen en este sentido, debemos conocer la verdad en todas las situaciones que tenemos que enfrentar. Y de ahí que nosotros no evitamos, ¿no? Simplemente te posicionas de manera neutra y dices, pues esto, ¿qué es? ¿No? Y una vez que lo ves, se tiene que disolver. Eso es como ver lo que Jung llamara la sombra o lo que la vida te está poniendo enfrente para trabajar. Obviamente en la escasez no hay verdad. En todo lo negativo no hay verdad. ¿Qué nos dice Florence? Pues simplemente hay que agitar la varita y nos dice, con eso el desierto se regocija y florece como una rosa. ¿Dónde está la clave aquí? Que si tú le muestras descontento a la vida te regresa descontento, tal cual. Entonces, aquí viene esta técnica maravillosa que yo le llamo los fingidores. Finge, finge, punto, ya. Es que me siento de la patada. Finge. Finge que estás bien, pídetelo, sí, y no significa que seas una persona tonta, no, pero es que si no te empiezas, miren, que es bien fácil también verlo, o sea, cuando empiezas a tener maestría, pues hasta la verdad es que, miren, nosotros, yo creo que los maestros nos ven y les damos risa o pena, porque hacemos cosas bien tontas, se han de reír al decir, no inventes, ajá, yo, así... Sí, sí, te lo juro, o sea, yo creo que literalmente han de ver y han de decir, ay, oigan, que, la verdad, o sea, y te voy a decir una cosa, si yo veo mi vida desde perspectiva, yo digo, qué risa, o sea, de verdad, qué risa, o qué pena por tantas cosas que se repiten. El punto aquí es que la vida es bonita, si ustedes lo ven, a pesar de todo lo que te pone enfrente, la vida es bonita, y tiene muchas cosas para sentirte bien, incluso cuando parece que va mal. Porque cuando algo va mal, es el signo de que algo va a rotar. Si te lo tomas en serio,
En donde está más oscuro, va a empezar a amanecer, pero lo tienes que asumir y decir, bueno, voy, órale, con todo, vale, ya lo vi, sí, me está doliendo, se me está haciendo todo el estómago, así lo que sea, pero voy. Y eso hace que en algún momento, frum, el sendero, frum, te saque para otro lado. Entonces, la vida es muy bonita si la ves como una experiencia muy temporal, porque eso creo que nos da mucho aliento. Esto es temporal, esto es una experiencia planetaria en una expresión muy particular, pero no tenemos este límite. Entonces, pues, yo entiendo el tiempo y el espacio, pero si ustedes ya empezaron a trabajar con esto, se han dado cuenta que el tiempo y el espacio son de risa. Si ustedes quieren estar en algún lado, piénsenlo. Y ya están, no hay más, sí. Muchísimo tiempo, pues, de estudiar metafísica, no sé, pago algo así. Cuando algo pasaba, había una PowerPoint en algún momento que alguien sacó, que estabas tú aquí y donde de repente empezaba así como a, ahorita como un dron, ¿no? A salirse, 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 y se iba hasta la galaxia y no sé qué y demás. Sí. Y pues tú dices, ¿y dónde estoy yo? Sí. Y luego, ¡pum!, se venía otra vez de regreso y hacia abajo, todo el microscópico. Sí. Y decías, no pasa nada. Nada. Y lo veía, o sea, sí. lo tenía ahí a la mano, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que cuando tú estudias Vipassana, que es la meditación del maestro Gautama, en las clases de Vipassana te revelan algo muy importante. Vipassana significa fuera del bosque. El estado al que llegó el maestro Gautama es estar fuera del bosque. ¿Por qué? Porque en el bosque, no sé si se han perdido, no es una muy linda experiencia. Cuando uno está en un bosque hay que pedirle mucho permiso a los devas y que te permitan entrar, porque hay devas, hay elementales, no devas, hay elementales muy enojados con el ser humano, por el daño que se les hace. Entonces siempre hay que pedir permiso, etcétera. Y si tú te pierdes en un bosque, el punto es que al estar dentro del bosque no ves claramente, todo es igual, solo ves troncos, ves senderos iguales, y es muy desesperante. ¿Y qué haces para orientarte? Te tienes que salir. Tienes que verlo desde arriba, y cuando lo ves desde arriba, se ve una perspectiva diferente, y eso es lo que se nos pide. ¿Cuál es el gran reto de la vida humana? La no identificación. Eso es todo. No te identifiques con pensamientos, con emociones, con lo que sea, pero para eso se necesita una maestría tamaño mamut, ¿no? Que estamos en eso, pero el punto es verte. A mí me parece una cosa... maravillosa, la verdad, así ya cuando le empiezas a agarrar la jiribilla a la vida dices, pues sí está padre, ¿no? Que venga lo que venga y a ver qué, no te entretienes ya con vidas pasadas, eso ya no vale mucho la pena, pero lo que viene en esta es porque yo confío, eso es algo muy importante, no te preocupes, tú confía en que si lo pones en manos del Espíritu Infinito, el camino va a ser el que al final vas a voltear y vas a decir, sí, ¿verdad? Era esto. Y la verdad es que uno va sintiendo, dice, sí, o sea, seguro yo ya he sido quién sé cuántas vidas, sí, tal cosa, y en esta me están diciendo, fíjate, eso es bien interesante. ¿O te identificas a veces con algún personaje? Sí. Eres tú. Por ahí, con lugares en el mundo, ¿sabes? Con prácticas, lugares en el mundo. Fíjense, es como tirones magnéticos oriente. No sé si a ustedes les pasa eso. Sí. Turquía, Arabia, todo eso. Y los maestros te dicen algo muy lindo. Si se te ha dado la oportunidad de ser diferente, no la desperdicies. Sé diferente. Entonces no te claves. Sí, Brenda. Bueno, es que tengo una... Adelante, adelante. De lo de hace ratito. Ajá. De lo de los símbolos. Ajá. Bueno, me cuesta un poquito entender cómo descifrarlo. O sea, por sí. ejemplo, cuando venía, vi una mariposa, ¿no? Sí. ¿Y te llamó la atención? Eso es lo primero. Y, o sea, era color, porque parecía... Interesante. Parecía... No. Sí. Y, o sea, eso es lo primero que se me viene, ¿no? A lo mejor el color. Bien, buenísimo. No, en ese momento lo que tienes que hacer es, eso es interesante, Brenda, es el llamado a hacer un paro, para. En ese momento, para, suspende y ve qué pasa en ti. Y ve qué llegó, qué emoción llegó, qué palabra llegó. Por ejemplo, a mí, no tiene que ser a ti, pero a mí todos los insectos voladores, en particular mariposas y libélulas, para mí indican transformación. Me gusta eso, pero para mí. No sé qué, si a ti te llamó la cuestión de oro rubí, o sea, déjalo, ¿no? Manténlo ahí, latente, y pide que te aclaren. Ojo, ¿cómo te pueden aclarar, Brenda? Con una charla,
con algo que leas, con una canción. En todos lados está eso. Porque, o a lo mejor tú dices, llegas a tu casa y dices, ah, sí es cierto, okay, Oro Rubí, estoy trabajando este tema. Bueno, y al día siguiente vuelves a ver la mariposa, paras y ves cuál es el sentimiento. Es todo. Sin complicaciones, no le rasquen. Es que simboliza que el alma, ya perdiste. Porque eso, ¿quién es, Brenda? La persona. La mente, es la mente diciéndote tarugadas. Entonces, frente a la vida, fíjense que eso, por eso la vida también es tan bonita, porque la vida es simple. Tiene la característica de la simplicidad, pero a nosotros nos gusta, ya sabes, el para aquí, para allá, qué dice, etcétera. Entonces, entre más simple sea, mejor. Recomendación ante las situaciones es un paro. Pueden empezar a entrenarse a hacer eso. ¿Qué es hacer un paro? Pedirte parar, literalmente no moverte. Me siento ahí y ya. Con lo que decían, por ejemplo, de salirte del bosque, etcétera, nosotros tenemos que empezar a desarrollar la capacidad de decir, a ver, ¿en dónde estoy? En una casa. ¿Esta casa en dónde está? En Guadalajara. ¿Y Guadalajara en dónde está? En México. Y sentir, ¿y México dónde está? En el continente americano. ¿Y el continente americano dónde está? En el planeta Tierra. ¿Y el planeta Tierra en dónde está? En el universo. Y no sé si van sintiendo la apertura. Eso hay que empezar a trabajarlo, porque si no la visión es muy limitada, es muy tonta. Entonces, con esos paros, eso lo pueden hacer con los ojos cerrados, luego lo pueden ir haciendo. ¿Qué se siente estar aquí? ¿Qué se siente ampliar un poco más, irlo sintiendo? Entonces, con paros se puede ver, ¿vale? Y, por ejemplo, algo que dice Florence es, ustedes esto ya lo saben, regocíjense, sean alegres, porque eso le pone, ¿qué pasa cuando eres alegre? Que superas las situaciones, porque te dice Dios, bueno, pues ya lo disolviste, lo que sigue, ¿vale? El origen de los padecimientos, ustedes ya se lo saben, miedo, angustia, rencor. ¿Por qué? Porque debilitan células y agitan el sistema nervioso. De ahí que muchas personas piensan que es una situación de provisión cuando es una situación de tranquilidad, de armonía. Por medio de controlar las emociones se consigue la felicidad y la salud. Esto es muy complejo. Nosotros somos una raza mental. Somos una raza que trabaja más con la mente y el cuerpo emocional no lo tenemos todavía muy trabajado. Pero lo que podemos empezar a hacer es observarlo. Hay un poema de Rumi que se llama La casa de huéspedes. Lo pueden leer y lo que te dice es que tú le abras la puerta a lo que venga. ¿Para qué? Para transformarlo. Si en algún momento viene un sentimiento de angustia, déjalo pasar y velo. ¿Qué es esto? Angustia. ¿Por qué? Por esto. Ah, y lo ves. No preguntas, no nada. Lo dejas al revés. Lo ves. El cuarto camino de Gurdjieff, por ejemplo, hace eso. Te pone solamente a ver. Y como observador, si vieron la charla de Ramana Maharshi, él hace eso. Él caza al yo. ¿Quién es el yo? La bola de yo que tienes. Entonces lo que tienes que hacer es ver qué yo está activo. Y lo ves. Y a veces, con solo verlo, se esfuma. No le gusta, pero se esfuma. Y ya lo viste. Y de eso se trata, ¿sabes? Como de ver el miedoso. ¿Quién en mí tiene miedo? ¿Quién en mí? ¿O quién en mí frente a esta persona es así? ¿Quién en mí se pone tan feliz cuando pasa esto? Y entonces te das cuenta que hay Mariana la entusiasta, Mariana la comodina, Mariana la triste, Mariana la que llama la atención. ¿Y eso es de pena? No, porque todos somos iguales, pero somos iguales. Lo que estamos haciendo al revés es buscar la unidad perdida. La unidad perdida es la presencia, yo soy. Y eso los maestros lo están trabajando para nosotros. Bien bonito, no importa que las apariencias sean adversas, si el hombre conserva un estado sereno y tranquilo, tiene buen apetito y se siente feliz y radiante, ha logrado la maestría. Mi hija de buen año, que quiere mandarme al psicólogo, al terapeuta, hasta que le dé una nota donde diga que yo estoy bien para creer que lo que yo hago es bueno, porque para ella yo estoy lúcida, porque siempre me veo feliz, le veo todo, y como siempre tengo yo, todo está perfecto, le digo, mamá, tú diario con eso, todo está perfecto, le digo, pues es que es cierto. Pero ve eso, Rebe, qué interesante, ¿sabes qué es eso? No, no tienes que identificarte con la persona.
es una fuerza contraria. Así le pasa a mucha gente. Y no tienes que dejar de querer a la persona, no, porque la maestría no es contra ella, la maestría no, no es ir en contra de ellos, es decir, esa fuerza me está buscando. ¿Y sabes qué? Ven disfrazada como tú quieras. Qué se puede hacer ahí, Rebe? Yo solo veo el ser divino de esta persona. Lo veo tal y como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Dime lo que quieras, yo te veo perfecto, pero tú te tienes que dar cuenta que es eso. Cuando mucha gente trabaja en pareja, generalmente hay alguien que jala y hay alguien que retrocede. Y eso es una prueba. Hasta que ambos aprenden a trabajar bajo la ley de la consonancia. Trabajar a la par. Entonces es muy interesante ver cómo vienen esas fuerzas. Sí, esas son fuerzas, ¿no? Pero qué interesante, porque esto sí es cierto, ¿sabes? El punto, como nos decían en una charla, no es que seas optimista, sino que sepas darle lugar, ¿no?, a las situaciones y decir, bueno, lo que se presente es una experiencia y es estar en estado neutral. Mucha gente, pues, o sea, nos cuesta trabajo porque te pasa algo lindo y te alegras. El punto es mantenerte neutro. Neutro. Y hay mucha gente que se alegra. Agradecer, ¿verdad? También la neutralidad es este cáncer. Pero agradecer, Rebe, todo. Sí, por eso te digo, pero a veces cuando hay algo muy polarizado, ya sea no tardas en agradecer. Porque la punto humano, pues todavía no está acostumbrado a eso. No sabemos hacer eso. En lo normal, pues todo agradeces, pero te digo, cuando sí hay algo. Me ha pasado, pues, algo muy feliz que me hace. Me trato de mantener neutro, pero se me olvida agradecer hasta ya después de como a la hora. Gracias, pero mira que eso a lo mejor está lindo, porque no estás llevada por el calor del momento, ¿no? Pero lo agradeces. Aunque lo tomas. Más tarde, sí. Tú agradeciste el tiempo y el espacio, no. La presencia no agarra y dice, pues, ¿no? Ajá, se tardó. Pero el punto es ver qué pasa con nosotros, incluso con eso, Rebe. O sea, no sé si ustedes ya han visto charlas en donde se llama la atención por el trabajo automático, porque hay gente que ya hace cosas de trabajo automático, perdónenme, pero ser gratos no es decir gracias, Padre, porque se te da la gana. La gratitud es algo que se tiene que sentir. Entonces es, miren, esto pasa porque a nosotros desde chicos se nos enseña a decir gracias porque sí, pero cuando nosotros vamos trabajando, vamos aprendiendo cómo se siente la gratitud. Y tienes que ser grato y te tienes que entrenar a ser grato por los estados de conciencia que no lo son tanto, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues, gracias, Padre. ¿Qué es esto? ¿Qué es, no? Y ahí es en donde demuestras la verdadera maestría. Creo que sí les conté, ¿no?, de esto que es tan karmático como las personas que terminan una relación y se alegran. Porque eso lo único que hace es que te lo vuelven a poner por mala ondita. Pues imagínate, ay, qué bueno que se fue de mi vida. Ah, sí, te la repito. Como la gente que dice, no, no te vayas nunca, por favor. Es igual de karmático. Entonces, frente a eso es experiencia, ciclo y ecuánime. Esa es la verdadera, por eso Gautama, pues, es el logos planetario. Porque él lo logró, pues, así, sentado y viendo eso, ¿no? Que son, en realidad, lo que hay que observar, Rebe, son las sensaciones. No es tanto la persona o el hecho, sino la sensación que hay en mí. Porque de pronto tú dices, pues, esta persona está haciendo lo mismo, ¿no? Si han visto eso, esta es la misma experiencia. Pero esta persona, yo no le tengo paciencia. Y el punto es, ¿por qué? ¿Qué sensación me da? Y hay que ver la sensación y buscar que la sensación, pues, se disuelva, ¿no? Florence da esto que dice, bueno, una persona que está siempre neutra puede dominar cualquier situación, y da este ejemplo de una persona que un día se levanta y ve todo lleno de neblina y dice, esta neblina se va de mi vida, se disipa de mi vida. Y dice ella que cuando salió ya no veía nada. Ustedes saben que la neblina lo que representa son los pensamientos humanos todos atrapados y todos discordantes. Y entonces nos dice Florence, en realidad no existe la niebla en la mente divina. La niebla tiene que ser alzada y tú tienes que agradecer siempre porque el sol aparezca. Recuerden que los ciclos de la noche y del día tienen eso precisamente, que cuando nosotros vamos a dormir,
adormecemos y empieza a amanecer a las 2:30 de la mañana, 3 empieza el amanecer, y la aurora, que es una etapa en donde ya vas más avanzado a las 4 o 5, es cuando el sol empieza ya a hacer todo ese movimiento. Durante ese momento hay muchísimo poder, ¿okay? Los iniciados trabajan a esa hora. ¿Por qué hay muchísimo poder en ese momento? Pues se levanta el sol y aquello empieza con una generación de causas impresionante, ¿no? Que son las causas que van a venir en el día. Pero es interesante ver esto, que nosotros tenemos que dar gracias porque el sol sale, sí o sí. Entonces aquí el punto es alégrate. Alégrate porque algo tiene que rotar. La situación es que no sabes cuándo. Te diría Gurdjieff, si tú has ayudado, alguien te va a ayudar. ¿Cuándo? Veto a saber. ¿100 años? ¿2 días? ¿O ahorita? Pero te van a ayudar. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y si es que más o menos hasta ahora de 4 o 5, ¿qué van a hacer? Trabajar interiormente. Servicio, lo que te diga a ti. Mira, lo que pasa es que esa hora es muy interesante porque si te das cuenta, la nata humana está más apagada. Porque más por ahí, a las 4:30 empieza el trajín. La gente empieza a andar en autos, etcétera. Porque miren, o sea, ustedes y yo estamos aquí. A lo mejor en algún momento tenemos una oportunidad de vivir en otros ambientes más silenciosos, etcétera. Pero esa no debe ser nuestra meta. El punto es que donde te han encarnado, es donde tienes que estar, hay que poder trabajar. Pero sí hay una magia en empezar a entrar en ritmos. Un ritmo interesante va desde las 10:30 hasta las 3 de la mañana, porque se da el sueño más profundo. Y en el sueño más profundo es en donde se puede tener más trabajo interior, si así lo quieren. Y cuando empiezas a salir, estás atravesando el astral y llegas. Entonces, por ejemplo, si te levantas a las 4 y eso, y tienes ánimos, trabajar interiormente es muy interesante. Tú notas cómo la nata mental está más apagada, está mucho más tranqui el asunto. En la Vipassana se empieza a trabajar a las 4 de la mañana. Seguramente ustedes ya han ido, 4 de la mañana se empieza a trabajar y se adormece a las 10 de la noche. Entonces, bueno, tiene que ver con todo un ciclo interesante. Entonces, sí, pues si tienen oportunidad. ¿Cuántos días son de esa meditación? 10. Diez. Sí, Lili. Y bueno, yo a mí la verdad, en esa situación, me cuesta mucho la mañana levantarme temprano. Yo puedo toda la noche, sin problemas. Yo mi creatividad es cuando tengo un proyecto y eso, me voy en la noche. A esas horas yo estoy ya feliz e encarrelada. Sí. Y habría que ver, Lili, qué pasa. Fíjate, hay una tendencia a ser desobediente, no tuya, de la humanidad. Tenemos una tendencia a desobedecer, a ser, más que desobedecer, a ser desordenados. Y el desorden te impide entrar en ritmos. Eso es lo que pasa. Pero tú tienes que ver si en tu vida resulta positivo o no el trasnochar. Yo, por ejemplo, tengo un gran amigo que apenas acaba de corregir eso en su vida, porque se dormía a 4 de la mañana, se despertaba a la 1 de la tarde y su vida estaba hecho un desastre. Por todos lados, por donde le vieras. Los hábitos alimenticios mal, la pareja mal. Pues claro, si tú te duermes a las 4 y el otro se acuesta a las 11, explícame. Entonces, todo eso hay que ver interiormente porque, fíjate, sí hay trabajos espirituales que se hacen durante la noche. Ya hay personas que trabajan en órdenes y en grupos esotéricos que trabajan algunos durante la noche por ciertas situaciones. Hay personas que tienen algún karma en donde están atados y trabajan de noche. Eso es real. Y no hay que sentirse mal si tienes esa situación, que no es tu caso, entonces por gusto. Pero una persona que la tiene, tiene que trabajar, si quiere, por liberarse. Para que pueda trabajar durante las horas de sueño. Porque explícame ese karma en donde todo el mundo está en la pachanga y tú estás dormido. ¿Por? Ahí hay algo que hay que trabajar. Y habría que preguntarse interiormente, Lili, si este desajuste de ritmos es prudente o no para ti. ¿Y qué te invita la noche y a qué te invita el día? Sí. ¿No? Y verlo tú. Y transmutarlo o pedir orden que te ayuden a tener una entrada en un ritmo un poco más prudente con la humanidad. Y ver qué te indican, ¿no? No, de hecho, desde que no soy godín,
ejemplo, o sea, de hecho soy de muy buen dormir, o sea, yo a las 10 y media, 11 cuando mucho ya estoy dormida y me levanto a las 7. Claro. Ok, pero ahorita se puso de moda el club de las 5, no sé qué, lo he intentado. No es para todos, Lili. O sea, también hay que escuchar al cuerpo. Si tú estás teniendo un buen hábito de sueño y el cuerpo pide regresar de todas esas capas en otro momento, bueno, yo me despierto a las 3 de la mañana. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me despiertan a las 3 de la mañana. Obviamente me vuelvo a dormir, pero es lo primero que sucede porque ya hay un ritmo ahí establecido. Y bueno, también me lo puedo pedir. Eso se puede pedir. Te lo puedes pedir y decir, yo quiero levantarme a tal hora. ¿Y eso cómo se llama, Lili? Vencer el sueño. Y el sueño no es una situación nada más de adormecerse. El sueño es un mal hábito de la vida. Vivir dormidos. Y entonces, interiormente, hay indicaciones interesantes sobre esos hábitos en nuestra vida, ¿no? Justo venía platicando con un amigo sobre las siestas y me decía, ay, amiga, yo creo que cada vez que me quiera echar una siesta, me la voy a echar. Y yo le dije, yo lo pensaría, porque eso es mucha comodidad, demasiada comodidad. Y eso es vivir como adormecido. Hay que ver. No es que no te eches tus siestas, ¿no? Pero hay que ver qué pasa. Son cosas interiores que hay que trabajar. Nos dice Florence, todo mundo puede levantar esta niebla de la vida, esta niebla se puede disolver, puede ser la insolvencia, la falta de cariño, felicidad o salud, y para que esta se quite, ¿qué hay que hacer? Dar las gracias porque el sol aparece. Y ella empieza a trabajar con varias cosas, por ejemplo, nos dice que se puede trabajar la idea de éxito, ¿vale? Como ustedes lo entiendan, a mí me parece muy limitada la idea de éxito porque pasa lo que yo quiero. Más bien, éxito tendría que ver con esta actitud de empuje ante la vida, ¿no? De salida, algo más así. Dice, existen ciertas palabras o ideas que pueden sobresaltar nuestra mente subconsciente, y esto lo trabajó ella con un señor. Un señor vino con ella y no tenía empleo, y entonces le dijo este decreto, observa cómo ante ti abro la puerta del destino y no existe nadie más que pueda cerrarla. Entonces, por eso dice Florence que hasta decretar caminando o haciendo movimientos funciona, ¿no? Entonces, si a ti te sirve decir, observa cómo ante ti se abre la puerta, eso está, te lo juro, estás impactando. Pero a este señor nunca le impactó ese decreto. Y entonces Florence vio cómo no hubo impacto en él y le completó con esto. Observa cómo ante ti abro la puerta del destino y no existe nadie que pueda cerrarla porque siempre ha estado abierta. Y a él le hizo clic. ¡Ay, siempre he estado abierta! ¡Solamente no la he visto! ¿Sí me explico? Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son estas palabras que impactan más al subconsciente. Esta es otra historia de éxito de Florence, y es una mujer que tenía una pastelería y era muy bonito. Dicen que ella quería tener un negocio. Y entonces, pues un día se fue con Florence, dijo, yo ya no quiero mi empleo, mi sueño es tener una pastelería, ¿no? Y entonces no tenía el dinero suficiente, pero trabajó con decretos de prosperidad que le dio Florence, logró precipitar el dinero y se armó la pastelería. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Raquel, uno diría, es que su plan divino de perfección es tener la pastelería y la pastelería le tenía que funcionar así como al 100%, y la situación era que no. Que dentro de tener su pastelería tenía pruebas, y una de las pruebas es que, por ejemplo, vendía súper bien, pero el personal se le ponía nervioso, porque el personal decía, mañana es día de no sé qué, igual y nadie va a venir a comprar, y si no tenemos ventas, ¿sabes? Y entonces ella les decía, Dios es mi proveedor, y cada día es un excelente día. Ustedes no se preocupen porque mañana, aunque sea feriado, nos llegan clientes. Y dice que ese día, después de que sus empleados estaban nerviosos, llegó un amigo y le compró una caja de dulces, de golosinas, y se lo pagó con cheque. Recuerden el tiempo en donde está Florence, era común pagar con cheque. Y dice que lo guardó y que después se dio cuenta que le había firmado un cheque por $1,000. Y eran $1,000 por una caja de chocolates, ¿no? Wow. Y entonces dice esta mujer que a partir de esa experiencia, ella hacía lo siguiente, ¿no? Cada mañana cuando entraba a su tienda, primero cómo entraba,
llena de asombro. Esa es una cualidad importante, que tú te levantes y que tú quieras asombrarte con todo, ser como niños, como diría el maestro Jesús, jugar en ese sentido y decir, hoy, ¿qué me depara la vida? Lo que sea. Y eso te va a hacer muy feliz porque te va a dar como este sentido de lo milagroso del juego. Y dice, y doy las gracias por haber tenido la fe animosa que sale victoriosa. Decir, yo tuve fe un día y se me abrió, pues todo el tiempo puedo estar así y me asombro. Eso es algo que nos dice Florence, que observes con asombro todo lo que tienes, todos los días, y que veas cómo aumenta en ese momento, ¿no? Dice, y estos que van a ver aquí son como 4 o 5 filminas, son puros decretos para el éxito. Entonces, si les parece, los podemos hacer y váyanse fijando, pues, cuál les gusta, qué les hace sentir. Dice, las circunstancias son claras para que la acción divina se manifieste y el bienestar se me presente por la gracia de una forma mágica. Aquello que consideraba un don inalcanzable llega ahora y lo imprevisto ocurre. Muy interesante, la idea de lo imprevisto. De manera imprevista se va a cumplir. En este momento ahuyento de mí cualquier circunstancia y toda situación discordante. En mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios, el orden divino se encuentra enraizado. Me encuentro aquí haciendo todas las cosas nuevas. Ahora soplan hacia mí los 4 vientos del triunfo. Mi bienestar eterno se presenta en mí de norte a sur, de este a oeste. Cristo está resucitando en mí. Mi destino se consuma ahora. Por senderos interminables, el bienestar eterno llega a mí ahora. Hago resonar mis campanas y me regocijo, ya que Dios me antecede, haciendo mi camino sencillo, despejado y próspero. Por mi éxito total doy gracias. Arraso con todas las dificultades que están ante mí, ya que trabajo con el espíritu y sigo el plan divino de mi vida. Mi juego espiritual marcha hacia lo alto. Poseo la energía suficiente para cada situación. Siempre estoy alerta para mi bienestar y recojo la cosecha de las oportunidades infinitas. Me encuentro en armonía, equilibrado y energizado. En este momento aproximo hacia mí mi propio bienestar. Mi poder es invencible, es el poder de Dios. Ahora en mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios habita el orden divino. Visualizo claramente, procedo con rapidez y mis más grandes ilusiones se cumplen por caminos milagrosos. En el plano espiritual no existe la competencia. Aquello que por derecho divino es mío me es proporcionado por la gracia. Heme aquí, abierta frente a mí está la puerta del destino. No existe nadie capaz de cerrarla, pues siempre ha estado sólidamente fijada. El curso del destino se ha alterado y ahora se encamina hacia mí. Del pasado me olvido y ahora vivo en el extraordinario presente, donde ante mí cada día se presentan gratas sorpresas. En la mente divina no existen las oportunidades desaprovechadas. Si una puerta se cierra, otra se abre. Tengo un trabajo mágico, en un camino mágico. Doy un servicio mágico para un tratamiento mágico. Ahora me encuentro en el verdadero sendero hacia el éxito, el bienestar y la opulencia, y todos ellos marchan por mi camino. No desistiré y seguiré haciendo bien las cosas para que cuando sea el momento adecuado pueda disfrutar de los resultados. Dios marcha frente a mí y la victoria está asegurada. Todos los adversarios han sido eliminados. En el nombre de Jesucristo soy vencedor. En la mente divina no existen las dificultades, por eso no hay nada que pueda impedir mi bienestar. La entrada se abre, las rejas son elevadas e ingreso al reino del éxito con la bendición. En mi espíritu, en mi corazón y en mis negocios se instauran ahora la armonía, la unión y el equilibrio. Terrenos desconocidos de actividad divina se abren ante mí
en este momento y se encuentran esperando por los frutos. La voluntad del ser humano es incapaz de obstaculizar la voluntad de Dios. En mi mente, en mi cuerpo y en mis proyectos se lleva a cabo la voluntad de Dios. Para mí el designio de Dios es inquebrantable y no puede ser reemplazado. Soy leal a mi visión celeste. Ahora el plan divino de mi vida se configura totalmente. Los anhelos de mi corazón son guiados por vivencias reales. En este momento tomo, con un poder y decisión invencibles de la sustancia universal, aquello que es mío por derecho divino. Frente a esta situación no doy resistencia, la dejo en manos del eterno amor y sabiduría. Permito que la idea divina se me lleve a cabo ahora. Ahora mi bienestar fluye hacia mí en un caudal de éxito, felicidad y abundancia, siempre inquebrantable, continuo y aumentando. En mi reino no existen las oportunidades perdidas, cuando una gota, otra llega de lleno. Me encuentro en total armonía con la labor de la ley. Me hago un lado y permito que la inteligencia infinita facilite y haga victorioso mi camino. La tierra en la que me encuentro es una tierra bendita. La tierra en la que vivo es una tierra floreciente. Ahora se muestran ante mí nuevos terrenos de actividad divina. Se abren puertas insospechadas y están libres algunos accesos inesperados. Aquello que Dios ha hecho por los demás también puede hacerlo por mí e incluso más. Soy tan importante para Dios como Dios es importante para mí, ya que soy el instrumento para que lleve a cabo su plan. El recibir viene después del dar. Doy obsequios a otros, pues preceden a los dones que Dios me reserva. En la cadena de mi bienestar, todo ser humano es un eslabón de oro. Son un chorro. Vean cuál les gusta más, pero tienen elementos muy interesantes. Por ejemplo, el elemento de lo insospechado, que las cosas se dan de forma insospechada y milagrosa. El elemento de que si Dios lo ha hecho por alguien más, lo puede hacer por ti. Por eso no se debe sentir envidia, porque la envidia quita la manifestación. Entonces, si ya lo hizo por alguien más, ¿por qué no lo puede hacer por mí? Otro elemento interesante, no sé si vieron esta parte de visualizar que las cosas se abren, ¿no? Los caminos están despejados, las puertas se abren. Todo esto es como ella trabaja. Y bueno, miren, tengo estos de prosperidad, son muy breves. Dice, el ser humano vino a este mundo provisto por Dios de todo lo que requiere o anhela para andar en su camino. Por medio de la fe y la palabra, esta provisión le es dada. Solamente es posible si tú lo crees. Si no consideras que es real, nunca pasará. Entonces vienen estos decretos, podemos decir. Espíritu eterno, despeje el camino para que venga a mí una enorme opulencia. Soy un imán invencible para que llegue a mí todo lo que me corresponde por derecho divino. Ahora consigo que mis recursos inmediatos sean abundantes y mis suministros interminables. Todos los caminos están despejados, todas las puertas se abren. En este momento libero la mina de oro que hay en mí. Me encuentro atado a un caudal dorado de bienestar perpetuo que se acerque a mí por la gracia de los caminos milagrosos. Todos los días de mi vida me acompañarán la piedad y la compasión. Así viviré para siempre en la casa de la abundancia. Ahora tomo todo lo que quiero, necesito e incluso mucho más, porque mi Dios es un Dios de la opulencia. Todo aquello que por derecho divino es mío, en este momento se libera y fluye hacia mí, por la gracia de los caminos milagrosos, en una enorme avalancha de abundancia. Mis bienes son eternos, interminables e inmediatos, y por la gracia de los senderos milagrosos llegan a mí. Están despejados todos los caminos y todas las puertas se abren, para que de inmediato y por siempre el plan divino me sea proporcionado. Sobre un mar en calma navegan mis barcos, bajo la gracia y por los caminos milagrosos. Doy gracias porque por derecho divino los millones que me corresponden fluyen ahora y crean una pila por la gracia y los senderos milagrosos.
Las puertas insospechadas se abren, los caminos inesperados emergen sin obstáculos y una infinita avalancha de abundancia fluye sobre mí, sobre la gracia y los caminos milagrosos. Sabiendo que mis recursos son interminables e inmediatos, gasto el dinero sin temor, bajo una sabia e ininterrumpida bendición. No tengo miedo de gastar mi dinero, sabiendo que Dios es mi proveedor inmediato y eterno. Estos me parecen bien buenos. Por ejemplo, este último siempre. No tengo miedo de gastar mi dinero. Dios es mi proveedor. Pero si se dan cuenta, es como muy novedoso, impacta mucho. Cuando vayas a comprar algo y sientas acá la jiribilla del híjole, ¿qué hubo? No, yo no tengo miedo de gastar mi dinero porque a mí me provee Dios. ¿Y qué dice Florence? Si tú quieres que el dinero siga fluyendo, por ejemplo, lo que tienes que hacer es no dejar de gastarlo si tienes la oportunidad. Si llega una oportunidad a tu vida para gastar, para regalar, si tienes el dinero para comprar algo que necesitabas, hay que hacerlo, porque si no, se viola la ley de la circulación y viene a enseñarte lo que sucede y se corta el flujo. Si lo ven, es una enseñanza muy práctica, pero en todos estos decretos sigue por encima el plan divino de perfección. No dejemos de decretar esto y no dejar de lado la idea del juego, de la milagroso, de lo insospechado. No esperen que venga por un canal. No limiten la creatividad del espíritu. Decreten y listo. Por donde venga, y van a ver que luego Dios se avienta unas jiribillas que dices, qué creativo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, eso es real. Pues bueno, miren, vamos a dejarla hasta aquí hoy, vamos a continuar posteriormente con este libro, y lo que hace Florence es que viene, felicidad, amor, habla del matrimonio, porque para ella era muy importante, ¿no? Y te dice qué pasa con un matrimonio y cuáles serían los decretos para decretar la armonía en uno. Viene salud, para la vista, viene toda esta parte de la palabra es tu varita mágica, y después veremos los otros libros de, por ejemplo, el camino mágico de la intuición, cómo se desarrolla mágicamente la intuición con Florence, ¿no? La intuición ayuda a develar símbolos, ¿vale? Pues muy bien, entonces si les parece vamos a hacer la práctica de la donación.